Bueno, don Patricio, ha dado usted un repaso por muchos temas que queríamos tocar a lo largo de la entrevista, que ya lo hemos ido hablando de ellos. Y en concreto, uno de los que yo me quería detener un poco es en la visión que se da en el sistema educativo allí en Argentina, desde la escuela, sobre esta guerra de la independencia. O guerra civil, ¿no? Entre los españoles del Río de la Plata que se dio en aquel momento. ¿Qué historia es la que se cuenta en las escuelas? Bueno, yo te voy a contar primero la que aprendí yo. Me acuerdo que una vez, por algo que yo expliqué de las invasiones inglesas a Buenos Aires de 1806 y 1807, me encuentro con un compañero de colegio, ¿no? Que hace 40 años nos recibe, y me dice, ¿pero cómo sabés tanto de eso? Y le digo, pero fulano, si lo vimos en cuarto grado. Yo le agregué, bueno, todo lo que aprendí después en cuanto a comprensión geopolítica, ¿eh? Pero los detalles esos que a vos te llama la atención, lo vimos en cuarto grado, teníamos 9 años, 10 años. Yo no me acuerdo de eso, me dice. Y bueno, mira, cuando yo era chico, a nosotros nos enseñaban, primero que España era la madre patria. Segundo, o sea, primero nos enseñaban la gesta de Colón, todo, yo me tuve que aprender todos los adelantados, por lo menos los que correspondían al Río de la Plata. Me sabía hasta los nombres de los barcos, claro, tenía 8, 9, 10 años, 11 años. ¿Quiénes habían reinado en España? ¿Cómo se habían gestado los gobiernos? Los primeros virreinatos, el virreinato del Perú, luego el desprendimiento que es el virreinato del Río de la Plata. Me tuve que conocer con 9 años todos los virreyes del Río de la Plata y la obra que habían hecho. Por supuesto, resumida, ¿no es cierto?, para un chico, ¿no? Con lo cual me encontré con unos gobernantes muy interesantes que habían sabido traer desarrollo. Y me acuerdo que eso era hasta la mitad del año. Entonces, por ejemplo, la gesta de las invasiones inglesas, Santiago de Liniers, que era un francés al servicio de España, que los había derrotado 2 veces. Y yo vivía en una zona cerca de Buenos Aires, de nombre inglés, que se llama Harlingham o Hurlingham, donde era muy inglés esa zona. Había un templo anglicano, dos colegios ingleses, dos clubes ingleses. Y yo cuando veo la historia de Liniers, y para mí Liniers, lo he dicho más de una vez, más de uno se ríe, pero para mí Liniers era Batman. Había apaleado a los ¿Cómo es? ingleses, que yo los tenía de vecinos y que no eran muy amables ni simpáticos, ¿no es cierto? Entonces, siempre mirándolos con dejo de superioridad, y con lo cual no me gustaba ni medio, me parecían muy, muy prepotentes, y Liniers los había apaleado. Bueno, Liniers era una gran figura. Y España se la conocía como la madre patria. Y cuando termina, después tenemos las vacaciones de invierno, cuando volvíamos era al revés. Liniers era traidor, España era mala y los ingleses en sus barcos lo habían traído San Martín, que había creado logias, la logia Lautaro, ¿no es cierto? Y yo cuando escuchaba la palabra logia me acordaba lo que nos había enseñado también de la masonería como algo malo. Y yo no entiendo nada, como antes era bueno, el otro ahora pasa a ser malo, los malos pasan a ser buenos. Y me acuerdo que le pregunto a la maestra, y la maestra, que no sabía darme una respuesta, evidentemente, porque también estaba descolocada, pero bueno, la historia era así lineal y así se enseñaba. Por supuesto que me mandaban a sentarme, me ligué un tirón de orejas, por preguntas improcedentes, claro, porque la maestra también estaba desesperada. Pero la enseñanza era que no nos habíamos independizado, no habíamos hecho una guerra contra España, nunca había habido una guerra argentina contra España, sino que era una guerra donde los criollos se enfrentaban a los realistas. De hecho, no se usaba la palabra España para definir contra qué bando habían peleado los criollos. Siempre se hablaba de aquellos realistas. Ni siquiera se mostraba la Roja Igualda, se mostraba la Cruz de Borgoña que tengo yo acá. Ahora, la Cruz de Borgoña, yo me la encuentro en los regimientos del ejército argentino. Entonces, como peleamos contra esa bandera, pero esa bandera es bandera oficial en varios regimientos argentinos. El regimiento número 1 de Infantería Patricios, que es un regimiento histórico, que usan galera para el uniforme, que utilizan el pompón borbónico y tienen dos abanderados. Uno lleva la bandera argentina y otro lleva la Cruz de Borgoña. Entonces, es bandera oficial del Regimiento de Alta Montaña en Mendoza, de la Brigada de Paracaidistas de Córdoba, del Regimiento de Tanques en Entre Ríos, de un grupo de morteristas también del Ejército. Entonces, a mí todo eso me resultaba raro. Pero básicamente,
no se planteaba una enemistad contra España. Y un día mi primera clase de hispanidad fuerte fue una vez que le falté respeto a un jardinero que andaba por mi barrio y el jardinero me pegó un escobazo. Y claro, como yo estaba en falta, no le dije a mi madre, le dije a un hermano mío. Y me dice, pero eso es loco, ¿cómo se te ocurre faltar el respeto en español? Y yo, que era un chico, ¿no? De 8 o 9 años, y si los derrotamos nosotros a ellos, sí, claro, porque éramos hijos de ellos, ¿eh? Que si no, todavía estábamos peleando, me dice mi hermano. Y ahí me quedó un impacto sobre España, ¿cómo? Claro, somos hijos de ellos, me dice mi hermano, mucho mayor que yo. Por eso pudimos. Eran bravos los nuestros porque eran de sangre española. Si no, olvídate. Entonces, todo eso me generó una gran inquietud. Y por otra parte, la impronta católica de mi familia, aun cuando teníamos una rama por el lado de mi madre alemana también, pero a la hora de la civilización era la Hispanidad católica. Ahora, eso cambia cuando viene la Guerra de Malvinas, todo eso que venía en el fondo del espíritu español, que además el nacionalismo argentino era muy hispanista, ¿cierto? Acá los movimientos y partidos políticos nacionalistas argentinos cantaban la Marcha de la Falange, José Antonio, ¿no es cierto?, el Cara al Sol, había grupos carlistas, ¿no?, que cantaban el Oreamendi, eso era bastante común. Y cuando viene la guerra y vemos que venían ecuatorianos, peruanos, de hecho vino un escuadrón de cazas Mirage de la Fuerza Aérea Peruana a combatir, que como sabían que nosotros habíamos perdido algunos cazas Mirage, ellos ya venían con la escarapela argentina y el número del numeral del avión caído para confundir a los ingleses y no supiesen que ese avión había sido derribado. Entonces deciden evidentemente destruir todo eso. Ya la generación siguiente, no digo, en 1983, 84 vuelve la democracia, se hace un congreso pedagógico que lentamente se va implementando y ya en los 90, en el 92 se hablaba de que no había nada que festejar, era el quinto centenario del descubrimiento, y se empezó a hablar del genocidio y se empezó a dar todo un discurso indigenista. Para mí, que tengo cero de sangre indígena, se imagina que no veo nada en común con eso. Y veo todo un engaño y una tergiversación de la historia donde los chicos no saben que hubo invasiones inglesas a Buenos Aires, pero incluso ya confunden la guerra de Malvinas, que por suerte, a Dios gracias, la mayoría de los veteranos de guerra siguen haciendo divulgación, dando conferencias, los hijos de ellos siguen con el tema. Entonces, claro, cae un veterano a hablar en una escuela y los chicos se fascinan, ¿no es cierto? Hay escuelas donde ponen la foto de todos los pilotos de la Fuerza Aérea caídos en combate. Entonces, por ese lado, más o menos, se logra salvar un poco la ropa, ¿no es cierto?